May 1st, 2024. Oh, hi. They took, yeah, they took two towels. Yes, because we paid for a week. Yeah. To Saturday. They took the two small towels and they didn't return them. So can you tell them to bring the two small towels? And also I explained to your partner that when we leave, we take all of our belongings because we use many things that we have in our bags and things. So when we need something, we take it from there. And don't forget to leave the door closed, because when we came last night at 11 o'clock at night, it was open? The door, it was open. Oh. It was not even like that together. It was open and you could see inside the room. So if somebody smokes, it goes into the room, and we don't smoke or drink or anything like that. Exactly. And the plumber is going to come at 2 o'clock. The plumber to fix the... Not 2 o'clock, near the end, closer to 4 probably. Oh, okay. Closer to the end of the day. Okay, because if we have to leave, we'll just close the door and then he can come in. Okay, thank you. But did you return the key last night? No, I didn't return the key last night. Because I paid until next Saturday. They said that you returned the key. It's in your room, I took from the counter. The key? Yeah, I never returned the key. But you left it in the counter then, maybe? Right? No, I took it with me. Okay. Somebody else was in my room and he had another key, copy of my key. No, we can make two keys. No? Because I had my key and he says that somebody had my key. Machine don't make two keys, no. No? All right. Okay, thank you. Él dice que alguien estaba aquí ayer, que cuando yo me fui, que alguien estaba aquí ayer. Y que tenía la llave del cuarto. Sí. Que la dejó encima del mostrador, la llave del cuarto. Entonces yo dije que eso es imposible porque yo tengo la llave del cuarto y yo no la dejé encima del mostrador porque yo me la llevé conmigo. Sí. Porque con esa llave que se abre, sí, el cuarto. Entonces él dice, no, que alguien estaba aquí en el cuarto y dejó la llave mía en el mostrador. Entonces yo dije, entonces alguien tiene una dúplica de mi llave. ¿Y qué te dijo? No, el viejito dijo, no, no, nosotros no hacemos dúplica del cuarto. Digo yo, sí, porque si él dice que alguien dejó la llave mía en el cuarto aquí adentro, y cuando yo vine a las 11 de la noche estaba abierta, sí. Entonces la gente que entró y dejó la puerta abierta tenía la dúplica de la llave mía del cuarto. Y esta llave es una llave electrónica, se puede hacer dúplica. Se puede hacer dúplica. Porque electrónica, yo la programo en la computadora. Sí. Pero él dice que no, que no se puede hacer dúplica. Entonces yo digo, bueno, yo me llevé la llave, mire la llave mía. Si yo me llevé la llave y él dice, el otro socio, que yo dejé la llave mía en el mostrador, fue porque alguien entró con una llave y dejó la llave, se le olvidó la llave en el mostrador. Y la dejó abierta. Y la dejó abierta, porque se le olvidó la llave en el mostrador. Sí, porque es una manera de decir, tú estás haciendo esto. Sí, es una manera de decir, yo te estoy acechando y yo sé dónde tú estás. Sí. Y eso es persecución. Y también otra cosa. Sí, también persecución. Oh. Ellos se fueron, pero el señor dice, claro que ya se llevó la llave, porque si ella fue al carro esta mañana, porque ellos estaban afuera cuando yo fui al carro, sí, a buscar la cartera. Y ella cerró la puerta y ella abrió con la llave porque ella tiene una llave. Entonces, si ella tiene una llave y alguien entró y dejó una llave en el mostrador, en el bureau, quiere decir que alguien tiene la llave. Y el viejito me dijo, yo le dije a ella que no se puede hacer dúplica, pero si ella es profesora universitaria, ella sabe que se puede hacer dúplica. Sí. Entonces, yo le dije que, por favor, cuando la gente entre y limpie el cuarto, que se asegure de cerrar la puerta. No, porque estaban los tres ahí, el papá, el muchacho y el americano. Ahí, ajá. Sí. Entonces. No, pero cuando él vino a hablar contigo, pero no sé, que vino a hablar contigo. No, cuando yo le dije esta mañana, cuando yo abrí la puerta, ellos no vinieron a hablar conmigo, ellos vinieron a arreglar algo en el cuarto de mantenimiento. Sí. Entonces yo le dije, mire que cuando. Tres. Sí.
estaban los tres. Entonces yo le dije, mire, cuando yo, nosotros no, no, ellos me preguntaron, yo pensé que ustedes se habían ido. Entonces yo le dije, no, nosotros no nos habíamos ido porque nosotros nos pagamos hasta el sábado 3, mayo 3. Entonces él dice, sí, yo sé que ustedes pagaron, pero yo pensé que ustedes se habían ido. Entonces yo le dije, no, si nosotros pagamos hasta el sábado 3, no vamos a quedar hasta el sábado 3 porque no vamos a perder dinero. Entonces él dice, y yo le dije, y cuando usted ve que nosotros nos vamos y nos llevamos los bultos, es porque nosotros tenemos cosas en los bultos que necesitamos. Entonces cuando nosotros lo vamos a usar, nosotros lo sacamos del bulto y volvemos y lo usamos y lo volvemos, lo traemos, porque siempre necesitamos la cosa que tenemos en el bulto. Entonces él dijo, oh, por eso usted se lo lleva. Entonces yo le dije, cuando ustedes entren al cuarto y limpien, asegúrese de que cierren la puerta porque había mucho cigarrillo. Sí, huele mucho cigarrillo. Entonces yo vine a las 11 de la noche ayer y lo dejé, vi la puerta que estaba abierta y ni siquiera estaba junta, estaba abierta, que se podía ver de afuera adentro del cuarto. Y la cosa estaba abierta. Exactamente. Entonces, si hay una persona que deja la puerta abierta, cuando una persona fuma o bebe, se entran esos olores al cuarto y nosotros no fumamos ni bebemos ni hacemos más nada. Asegúrese de cerrar la puerta. Él dijo, sí, pero nosotros pensamos que ustedes habían ido. Entonces yo dije, no, sí, si nosotros pagamos el sábado, nosotros no vamos a quedar el sábado. Entonces él dice, no, pero usted se le olvidó el americano blanco. Dijo, usted se le olvidó la llave. Entonces yo le dije, no, a mí no se me olvidó la llave, yo tengo mi llave. La persona que entró y se le quedó la llave encima del bureau, ese fue el que se le quedó la llave. Sí, bueno, llave no se le quedó. Ninguna cosa encima del bureau. No, porque parece que él volvió, se la llevó y salió corriendo. Sí, salió apresurado y entonces dejó la puerta, se le olvidó cerrar la puerta. Oh, eso fue. Eso fue, que él volvió, sacó la, cogió la llave que él tenía. Claro. Y dejó la llave a puerta, pues salió apresuradamente. Claro, porque por eso, entonces, ellos trataron de entrar. Anoche trataron de entrar porque pasaron el manubrio. No, yo no le dije eso a ellos, pero ellos pasaron el manubrio, y no vieron porque por el seguro que yo le tengo adentro. Entonces, aunque ellos tengan mi llave, ellos no van a poder abrir porque yo la aseguro por dentro. Pero tú no le digas, no, yo no le tengo que decir eso, pero porque no lo quiero hacer sentir mal. No. Porque si tú estás en un hotel y alguien tiene tu llave, eso quiere decir algo que está mal y no se debe. Si tú tienes una llave y tú tienes un cuarto de un hotel, es el cuarto tuyo. Cuando tú fuiste con Igor a los hoteles que tú fuiste, al tour que tú fuiste. Yo tenía mi llave y salía. ¿Y tú cuando venía encontraba la puerta abierta? No. Entonces, ¿y alguien trataba de entrar en la noche? No, entonces. Yo dejaba todo así lo encontraba. Exacto. Porque entonces, allá yo no cargaba nada, no había ese problema que hay ahora. Exacto, de persecución. Entonces, hay una irregularidad que no pasa con todos los tenants de este hotel, con todos los huéspedes de este hotel. Entonces, eso se llama irregularidad. Eso se llama persecución, porque nadie está supuesto a que una gente vaya y rente un cuarto en un hotel, entonces vaya y le den una copia de una llave. Un extraño. No, y mira lo que pasa. Tú me dejas a mí. Sí. Ok, estas son las vicisitudes y las persecuciones que los cristianos en los Estados Unidos sufren a manos de los ateos empleados por el gobierno de los Estados Unidos, que les roban sus identidades, sus pensiones, sus vehículos, sus casas, sus seguros médicos, sus estampillas de alimento para alimentarse, por los cuales ellos trabajaron toda una vida y contribuyeron toda una vida a estos beneficios. Entonces le invaden la morada, cuando les roban las casas, se van a las víctimas cristianas, pacíficas y desarmadas, se van a rentar a diferentes sitios y ellos van, le tumban las puertas y lo sacan para afuera y le dicen, usted no tiene derecho de tener una vivienda en los Estados Unidos. Esto es lo que está pasando y ha estado pasando por más de 23 años. Esta es la profesora Martínez, ciudadana americana, y su madre Luisa Oyarzún. ¿Y estudiaste aquí?
Estados Unidos. Estudié aquí en los Estados Unidos, en la Universidad SUNY Geneseo, y también hice un posgrado en la Universidad Fordham University. Hoy es primero de mayo, el día de mi cumpleaños del 2024. Muchas gracias. Y también ellos les roban, además de la pensión, les roban sus seguros médicos, sus médicos, sus equipos médicos y sus medicinas, para dejarlo que se mueran en la calle, sin vivienda, sin medicina y tengan una muerte muy cruel. Esto es odio a Cristo y odio a los cristianos en los Estados Unidos por el gobierno.